Saludo a mi querido amigo el doctor Fidencio Aguilar Víquez, que me hace el favor de estar por aquí con nosotros esta mañana, después de, de un periodo pues algo larguito, porque yo creo que como un mes antes de las elecciones o tres semanas antes de las elecciones fue la última vez que charlamos, ya han pasado muchas cosas, ya el mundo es otro, <laughs> ya hubo elecciones en Francia, ya se bajó Joe Biden de... De la carrera, la campaña, este ya Kamala Harris recibió el apoyo de una cantidad importante de personajes de la industria, de la iniciativa privada en los Estados Unidos, de, de Obama, de Clinton, etcétera. Eh, la derecha en Francia fue derrotada, y, y este, bueno, este es un programa que estamos grabando en, en viernes, lo pasaremos el martes. Siguiente, pero pues el 28 hay elecciones en Venezuela. Bien Venezuela, sí. o mal eh, se comienzan a conformar, a delinear eh, nuevos hitos de la política eh, internacional y no solamente mexicana, no solo en América. Y a veces uno se queda con la idea, doctor, de que quizá los fanatismos. Eh, eh, se aprovechan a, a su conveniencia de las, de las vicisitudes, de las coyunturas, y siembran, y, y siembran bien, y despejan, y generan unos, una cantidad de seguidores que alarma de pronto a quienes dicen que la democracia eh, debe prevalecer sobre los fanatismos. ¿Qué, ¿Qué tanto estamos en riesgo en las sociedades modernas de los fanatismos? Bueno, es, es una situación compleja. Me parece que históricamente los seres humanos, de una o de otra manera, cuando no somos capaces de eh, entrar en una dinámica de eh, racionalidad, de eh, análisis, de ver que a veces las situaciones de la vida no son simples. Eh, la vida misma es compleja y tiene diversos ámbitos y órdenes en que va mostrando sus, eh, su realidad poliforme. Y me parece que el tema de eh, los eh, fanatismos, o los dogmatismos, tiene un poco esa característica que a veces, a veces, y esto recordando a dos filósofos españoles muy importantes, eh, Ortega y Gasset, José Ortega y Gasset por un lado, y Julián Marías por otro lado, eh, aludían que la, ras, la razón o la ras, ras, racionalidad humana. No es que se dé y ya está activa, no, no, no. La racionalidad hay que educarla, hay que fomentarla, hay que realizarla en acto, porque es una potencialidad, pero como toda potencialidad, si no se actualiza, pues obviamente la racionalidad depuesta o la racionalidad dormida o la racionalidad no ejercida, pues da pauta a todo tipo de credibilidades o creencias en las cuales pues hay una gama, hay una gama desde las creencias más simples también hasta las creencias que se forman después fanatismos más complejas que tienen que ver justamente con asuntos de interpretación del mundo, de interpretación política, de interpretación religiosa incluso de interpretación científica. A veces expresiones como es que está demostrado científicamente y ya con esa palabra pensamos o creemos, más bien creemos, que le vamos a dar a nuestro planteamiento una argumentación racional científica. Y me parece que eso no es, no es así. No todo lo que creemos que es racional es verdaderamente racional. Hay algunas características de la racionalidad que son importantes para que los planteamientos sean racionales o bien caigan en otro ámbito de expresión y de eh, posturas. ¿no? Las posturas, eh, diríamos, fanáticas. ¿no? justamente tienen eh, esa característica de darle la espalda a la realidad y fijarse más bien en un planteamiento de carácter ideológico, que es el que sustituye nuestra, nuestra realidad por una versión de la realidad, por una lectura de la realidad. Esto lo podemos encontrar fácilmente en la reciente pandemia. La pandemia, desde luego... Eh, dio lugar a una eh, crisis, una crisis de diversa índole, incluyendo la crisis antropológica, en el sentido de que los seres humanos éramos tan vulnerables y estuvimos tan vulnerables que millones de personas perdieron la vida por, por un, un, un contagio de, de, de una bacteria que se desconocía, de un virus que se desconocía, perdón. Entonces, Mucha gente creyó que eran inventos de los grandes consorcios farmacéuticos justamente para darle un impulso a la economía, un nuevo impulso y volver entonces a favorecerse a sí mismos. Esto fue una creencia bastante difundida en muchos sectores, incluyendo sectores, vamos a decirlo así, cultos o sectores, mejor dicho, ilustrados. Uh -huh. El tema de esto fue que la realidad, sin embargo, se impuso y personas muy cercanas a nosotros, no sé si es tu caso, pero el mío sí, y perdieron la vida independientemente de lo que creían, si creían que el virus era un invento o si suponían que el virus era algo real y letal. Sí, sí. sí. O sea, los, ¿no? los que se consideraron este, antivacunas, se decían a ellos mismos. Es, Pero así es. Si, si situáramos eh, en las raíces, en el concepto de lo que es el fanatismo, tendríamos la necesidad de ir a, a, las, a, las, a los sinónimos del fanatismo. Se le considera fanático a alguien que es intolerante, radical, intransigente, o porque vamos a suponer que estamos hablando de temas de fútbol, cabe el asunto de, de los fans, son los seguidores de. Pero en temas ideológicos, en temas de concepción de la vida, eh, hubo una manifestación en el Congreso del Estado de Puebla hace unas semanas cuando se votaría la despenalización del aborto. Y se enfrentaron dos grupos este, radicalmente opuestos. Y unos les gritaban a los que no querían la despenalización, fanáticos. Y los otros, los que eh, se decían defensores de la vida, a los otros les gritaban que era la cultura de la muerte. Y, y entonces ahí eh, la ciencia, la fe chocan. Como el caso del de, de COVID, como el caso de las vacunas, como si fue un invento creado por los chinos, creado por no sé qué para controlar. Bueno, hubo quien pensó que era un invento de las farmacéuticas para hacer crecer sus activos por las vacunas, por todo este asunto. Eh, el COVID hizo pobre a muchísima gente y hizo ricos a unos cuantos, a los dueños de los hospitales, a los dueños de las farmacias, a eso los hizo, a los médicos, los hizo ricos, a los que se dedicaban a esto, ¿no? ¿Dónde entra el, el, el concepto valedero de llamarle a alguien fanático? ¿Es posible decirlo? Me parece que, como toda palabra, la, las palabras eh, tienen eh, diversos sentidos. Eh, desde esa óptica eh, son mm, polivalentes o tienen eh, varios usos. Y, y creo que el término fanatismo, en efecto, como toda palabra, tiene esa eh, ambivalencia o esa polivalencia, ¿sí? en el cual podemos hacer uso de, en, el, en el deporte, pues no lo veríamos mal, al contrario, veríamos como una eh, inclinación apasionada, válida, ¿no? legítima hasta cierto punto. Eh, así como alguien se considera fanático de la música o fanático de la literatura o fanático de las artes me parece que ahí no hay ningún problema en que le demos un uso, un uso coloquial también un uso habitual y, y creo que eso, eh, eh, eso es, 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 es posible hacerlo y es eh, sí. aceptable hacer Sí, pero, pero cuando, uno, cuando uno dice es que lo único valedero es el América, lo único valedero es el Puebla, lo único valedero es Mozart, lo único valedero es el cine francés, lo único valedero es la cocina italiana. Y entonces te apasionas y eres fanático de eso. ¿Eso es correcto o, o es, es una inmadurez? Ahí sí hay una intolerancia. ¿Es producto de una mala formación en el pensamiento, en la construcción de las ideas? Más bien, y es a lo que voy, Jesús Manuel, cuando una actitud se vuelve irracional, es decir, cuando las personas deponen una de sus máximas prerrogativas humanas, como es la razón, la capacidad de razonar, porque esa capacidad es la que nos permite vivir humanamente la existencia, la, la razonabilidad, la, el, el carácter racional de, nuestra, de nuestro ser. Cuando en esas prácticas, en esas creencias, nosotros vamos deponiendo la, raz, la, raz, la razonabilidad o la racionalidad, aquí es donde me parece apasionados o esos gustos o esas posturas se tornan o pueden tornarse inhumanas es decir justamente lo que nos hace seres humanos y lo que nos permite realizar nuestra humanidad y eso podría aplicarse incluso para quienes por ejemplo en el caso del fútbol ¿no? los hinchas ¿sí? Que son capaces de ir a los estadios y hacer desmanes y, e incluso provocar la muerte de otras personas, me parece que ahí. Eso hay es irracional, este ahí, hay, ahí hay algo irracional. Sí. Así es. Y creo que allí es donde el, 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 el carácter de fan o de fanático en el sentido eh, moderado, coloquial, cotidiano, pierde, pierde consistencia como factor de relación humana y como factor de convivencia humana. De convivencia, vamos a decirlo así, civilizada. Convivencia urbana, como, como la cortesía, vamos a decirlo así. La cortesía es un marco en el que eh, la convivencia humana se vuelve cordial, se vuelve afable y se vuelve también, hasta cierto punto, Racional, es, ras, es razonable, es racional que a través de la cortesía podamos vincularnos a las, como es irracional que a través del fanatismo rompamos este tejido social y entonces nos encontremos con posturas polarizantes y con posturas que no permitan un diálogo auténtico. Porque el problema de, de, de las, eh, vamos a decirlo así, de las polarizaciones, es que las posturas se vuelven irreductibles de tal manera que ya no hay un diálogo. Y esa falta de diálogo, sobre todo trasladado a ámbitos legislativos, que es donde debería haber más diálogo, se tornan de repente planteamientos unilaterales que dejan el circuito social y entonces tenemos leyes, leyes que en vez de provocar una armonía social, lo que provocan es una polarización social. Yo o sea, no es, lo, que... no es lo mismo la polarización en la Cámara de Diputados por autorizar una ley o por la sobrerepresentación o en el Congreso del Estado por despenalizar el aborto que la confrontación entre Israel y la Franja de Gaza. Es que Ahí el me... diálogo no cabe. Son, son posturas totalmente radicales, sin punto de, de, de cohesión en algún momento, ¿no? Sí, el, el tema fundamental para denotar que algo es eh, fanático en su sentido negativo o en su sentido peyorativo es la ausencia de diálogo. Cuando ya no, es, cuando ya no se es capaz de dialogar. Y esto ocurre hasta en las relaciones personales más, eh, más sencillas, como, como en la familia, o en, o en el matrimonio. Cuando el diálogo ya no cabe, imagínate. Ahí es donde, donde viene un rom, viene, viene una ruptura. Sí, 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 te entiendo. Así es. Entonces, en el, en el ámbito social ocurre algo similar. Cuando los diálogos o el diálogo no se vuelve una práctica social. Lo, lo que se produce allí, digamos, la, la polarización, el encono, la descalificación, eh, la falta de ver al otro como un interlocutor válido, porque eso es lo característico de la sociedad y de la política más, que tú tienes que ver, si realmente eres un político profesional, al otro como interlocutor válido, aunque sea minoría, porque eso es lo característico de un régimen democrático. Sí, sí, que sí, las digamos que, también, que si, eh, si un, un gabinete lo integraran con, con alguno o dos miembros de los perdedores, porque son los mejores para esa área, eso sería un síntoma de, de civilidad, de diálogo, de claro. poner el interés colectivo por encima del interés del grupo que ganó y claro. que venció al otro grupo que es el perdedor y que está arrastrándose en este momento. Sí, mira, Manuel. De los casi 130 millones de mexicanos y mexicanas que somos, fíjate, de esos casi 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 99 millones estábamos en la lista nominal. Y de esos, 38 millones, poco más de 38 millones, decidieron no acudir a las urnas. 35 votaron por el oficialismo. 16 y medio votaron por la oposición coaligada. Y 6 millones y fracción votaron por la oposición de, de, del partido Movimiento Ciudadano. Si realmente fuéramos una sociedad democrática madura o en vías de, de desarrollo, esos, eh, esos millones de habitantes, esos millones más bien de ciudadanos, porque no solo habitantes, ciudadanos, ¿cómo estarían representados? en las instancias de la soberanía nacional, que es la representación del pueblo. Yo creo que a lo mejor uno puede decir, pues los que no votaron no tienen representación por no ir a votar. Es discutible, es decir, hay elementos en favor y elementos en contra. No dejan de ser ciudadanos. Claro, claro. Eh, sí, porque no es, un, no es una obligación votar. Así es. Entonces, es discutible que tengan representabilidad o no. Yo creo que sí deben tener representabilidad, porque es un sector muy... es, es el mayoritario, Jesús Manuel. 38 millones, es más que 36. Sí, o sea, millones. Que, quienes no votaron son más que los que sí votaron por alguien, independientemente claro, de cómo se llame el alguien. Así es. Y son los que dicen, además son los que tienen razones del desencanto de la democracia y de la política. Son los que dicen, no creemos esos cuentos por esto, por A, B, C. los argumentos que haya, porque hay argumentos también válidos claro. para decir que la democracia no funciona, o que la política no funciona, o que los políticos son corruptos, cualquiera que estos sean, etc. Etcétera, etcétera. Tienen razones para no acudir a las urnas. Y no pierden su condición de ciudadanos. Entonces, ellos también tendrían en un régimen democrático que estar representados. Pero bueno, es discutible, insisto. Luego vienen los 36 millones, casi 36 millones, que votaron por el oficialismo. Están representados ahí, que tienen un porcentaje. El tema de la, de la sobrerepresentación creo que también tiene argumentos eh, válidos e inválidos. Yo creo que sí es excesiva la sobrerepresentación. Por ahí algunos eh, oficialistas, eh, candidatos re que, que resultaron ganadores, es que también en, en Gran Bretaña y en no sé qué otro lugar, la sobrerepresentación es así. Pues eh, sí pero Yo la, el, el criterio más justo que he escuchado, y se lo escuchó a un panista, no digo su nombre, pero el criterio más justo es que esto de la sobrerepresentación es porque no se le acuña a, a, a los partidos políticos, sino a la alianza. Y la, la, la constitución, la, la ley de leyes, como le llaman, fue modificada en un determinado momento por intervención de la alianza que se formó en aquella época por el PRI. Por el PAN y por el verde. Y esto provocó que les quitaran ese puntito de la sobrerepresentación para los partidos y se quedaran en el concepto de la coalición. O sea, cuando le benefició al PAN y al PRI, la promovieron y la aceptaron. Ahora que no les beneficia, la critican. Eso me parece muy fino. Sí, pero hay algo más fino, Jesús Manuel que tiene que ver con la justicia electoral. ¿Pero fue modificado el artículo que podía sentenciar esto? No, 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 no pero eh, el tema llegó a la, a la, a la corte. ¿Sí? Eh, justamente en el 98. Fue una acción de inconstitucionalidad que, por cierto, promovió el actual presidente eh, contra una ley en Quintana Roo que en automático al vencedor al vencedor mayoritario le daba las curas para tener la mayoría calificada en el Congreso. Y esta acción de inconstitucionalidad la CIS, 98 de la Corte, por cierto, la que elaboró O Sánchez Cordero le dio la razón a quien la impugnó que entonces el Partido de la Revolución Democrática y dentro de la argumentativa de, esa, de, esa, de ese dictamen, de esa resolución que le dio la razón a López Obrador cuando le impugnó, decía que lo importante era adecuar la representación lo más cercano a la voluntad popular. Es decir, la voluntad popular ¿no? se expresa de una manera. Y esos millones de los que hablamos hace rato, digamos, tenía que haber una armonización para conservar la pluralidad. El concepto fundamental de esa argumentación era la pluralidad, que es lo que estamos hablando ahora con los millones, la pluralidad. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, también se encuentra en la eh, reforma electoral. 96 que básicamente para la composición de los órganos legislativos está vigente, o sea, eso no se ha modificado, Jesús Manuel. Y en la eh, 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 en la eh, 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 en la argumentación de los motivos no recuerdo ahorita el nombre técnico, pero cuando se hace una reforma eh, o se hace un planteamiento legal siempre se exponen los motivos. La exposición de motivos se llama. En la exposición de motivos de esa reforma del 96, se señala que la composición de los órganos legislativos debe armonizarse y conectarse con la expresión del voto popular. Sí. Lo más que se puede. Sí, o sea, si, si haces cuentas, como decían en el, en el pasado, no, no hagas cuentas con yegua preñada, espérate a los resultados. Resulta que son más los que no quieren a ninguno de los que ganaron que los que sí votaron por ellos. Y no hay una compensación <laughs> en ese escenario. O sea, ganó el abstencionismo. Sí, ya. Aquí el tema es, es la desproporción. Yo creo la desproporción, y volvemos al tema del fanatismo. Ajá, ajá. Cuando hay desproporción, es decir, cuando hay desracionalización, que eso es la desproporción, que era, por ejemplo, en el pensamiento de los griegos, ¿no? la desmesura era el peor pecado. Que humanamente se podía cometer, la desmesura. Y en este caso que estamos hablando, me parece que hay una desmesura, una desmesura que uno puede decir, oh, es que ustedes, antes cuando les beneficiaban, ni protestaban. Eso sí, eso sí. es lo que me pareció, o sea, cuando, cuando se vieron beneficiados, era, era, era bueno, y ahora que no, es malo. Pero a mí me parece que no es argumento esto. O sea, más bien es oportunismo. O sea, ciertamente tú puedes decir, son unos oportunistas, unos escaladores, como, pues como hay en. en, en como es en términos generales mexicanas. la política. La política mexicana, vamos. Sí, yo creo que el asunto debe resolverse jurídicamente. Y me parece que hay elementos jurídicos para hacer esta. Eh, para no salirse de la mesura, Jesús Manuel. Eso es lo, mm. que, lo que creo y eso es lo que pienso ¿no? la desmesura sí. nos coloca no solo en la polarización sino también en los fanatismos exacto o sea esto que estamos viviendo hoy nos puede llevar a un radicalismo más fuerte donde los fanatismos afloren de una manera alarmante doctor Fidencio Aguilar sí 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 de manera peligrosa y esto que el tejido social ha venido deteriorándose me parece que eh, no ayuda a una reconstrucción o, o vitalización de ese tejido social. Y me parece que si, si ese tejido social sigue eh, descompuesto a la larga, va a afectar eh, muy mu mucho esa relación entre sociedad y Estado o instituciones estatales y también sociedad y mercado. Porque cuando hay descomposición social, el Estado se vuelve más eh, autocrático, por así decirlo, y el mercado se vuelve más voraz. Y yo creo que ese es un riesgo que la sociedad mexicana eh, está, eh, puede tomar si es que no hay estos reconsideraciones de, de la restitución del tejido social y los diálogos de construcción social y política. Creo que es importante el diálogo en todos los ámbitos, en el familiar, en el escolar, en el educativo, en el laboral, en el productivo, en el social y en el político. Porque si empezamos a abrir esos espacios, naturalmente el diálogo es un factor... En el que de repente, cuando hay un diálogo en libertad, se señalan las cosas con la actitud de escucha. Y entonces la sociedad escucha, el Estado escucha, el mercado escucha, y dejan de ser fuerzas anónimas que se convierten en una quelarre cuando una sociedad tiene eh, su tejido social bastante deteriorado. Y está en la, que, en la mano del gobernante lograr el equilibrio. Yo creo que el, el gobernante, ¿no? eh, el jefe de Estado, el, eh, eh, o el gobernante, hasta a nivel local, tiene en su mano la capacidad de, en lo local, eh, diríamos, reconstruir esa parte del, del tejido social a través del diálogo y la escucha. Eso nos lleva, por ejemplo, a una distinción fundamental en la construcción social, que es qué podemos, qué podemos hacer y qué no se puede hacer. Y creo que esa claridad ayuda a una racionalidad adecuada desde las sociedades básicas como el municipio hasta las sociedades más complejas como todo un país o incluso una región. Y creo que eso ayuda a personificar en la medida de lo posible, claro, a la sociedad, a los que conducen al Estado y a los que conducen al mercado y me parece que puede haber una armonización que pueda desembocar en un desarrollo humano Básico, fundamental y poco a poco integral. Y creo que esa es toda la aspiración en estos tiempos de desgaste, de polarización, de descalificación, de no escucha y de radicalización en el uso y en el manejo del poder. Oye, en las señales que ha mandado hasta ahora el gobierno electo. ¿Te parece que van en ese sentido de lograr un equilibrio y no provocar el fanatismo? Mira, me, me parece ambiguo en, en el buen sentido de la palabra. Se, me, me parece un mensaje ambiguo. Quiero decir, de, 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 ambas, eh, de, de, ambas, de ambos polos, por así decirlo. Porque por un lado, la, 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 la virtual presidenta... O la presidenta eh, todavía no electa porque no le dan la constancia ah, bueno, de mayoría, todavía no le dan, sí, exacto. La, la virtual eh, presidenta, o la candidata triunfadora, mejor dicho, ha dicho que incluso el mensaje, eh, el mensaje no verbal, estas giras que ha iniciado por la República en compañía del actual presidente, es un mensaje, vamos a decirlo, de cohesión de decir no somos distintos y vamos por el mismo proyecto en ese sentido estaría diciendo vamos a continuar en la misma tónica hasta cierto punto es razonable porque lo que ella en campaña hizo y prometió fue continuar con el segundo piso no así le llamó así le así le lugar. llamó y eso es lo que diríamos está reflejando ¿Mm? Pero eso, ¿qué implicaría de continuar así? Bueno, pues implicaría, diríamos, la dinámica de no diálogo con la oposición, por ejemplo, del uso de la mayoría en, eh, en el Congreso de la Unión, de eh, la centralización de los, eh, del presupuesto público, digamos, ¿no? ya manejado eh, desde el centro, incluso para los estados, ¿no? Hay muchos, muchos este, eh, programas y muchas eh, disp eh, disposiciones de gobierno que le dan al Ejecutivo la facultad o la capacidad para ejercer el presupuesto, prácticamente el presupuesto de la nación. ¿no? Entonces, ese sería el mensaje, eso va a continuar. Si ese es el mensaje, híjole, para, pa, para quienes vemos las cosas de otra manera... Es decir, otros seis años de lo mismo. ¿No? Eh, y luego vienen la, las personas del gabinete. Viene incluso la creación de una secretaría, ¿no? La Secretaría de Cultura, de. Eh, de ciencia, de, ciencia de, perdón. de elevar la ciencia, ¿sí? ciencia, eh, conocimiento, eh, no, no recuerdo, es, es un, un, un término bastante largo, ¿no? De cuatro o que ha sido bien acogido por la comunidad cien, 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 Entonces, científica, ¿no? Entonces, allí vemos un mensaje en un sentido inverso. Ah, porque, porque diríamos, dentro de la política del actual presidente, pues estaba no solo el no diálogo con el ámbito de, lo, de la academia y de la ciencia, sino incluso hasta momentos de persecución. No sé si recuerdas que se acusaron a, a, a varios científicos de, eh, de eh, no sé si de lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita, y les abrieron procedimientos, y les abrieron causas. Este, eran unos treinta y treinta y tantos científicos. Eh, del ah, CONACI. Sí, sí. ¿no? sí, que, sí, que, fueron, sí acuerdo. que fueron procesados, que fueron, este, eh, no sé, si sentenciados, pero al final, absueltos. Y ahora con ese mensaje de la creación de esta nueva secretaría y de la que va a ser la titular, el mensaje fue de entendimiento hacia el sector de los académicos. En ese sentido es a lo que voy cuando hablo de la ambigüedad, es decir, por un lado va a seguir lo mismo, pero por otro lado hay señales de que se va a allanar el camino con la comunidad científica, con la academia. Y entonces son señales que desde el nombramiento de esta señora Ruiz, pues, pues fueron buenos, fueron vist fue, fue visto con buenos ojos por parte de esta comunidad. Y así podríamos analizar cada una de las figuras ¿no? de, de, de los, eh, diver, los diversos eh, secretarios que van, a, que van a componer el gabinete ¿no? o de las propuestas. Desde el propio Juan Ramón de la Fuente, ¿no? que tiene un perfil, en fin, ¿no? diplomático, de entendimiento, de apertura, ¿no? de eh, diálogo. Pero, si vemos el mismo gabinete, por ejemplo, en gobernación, pues en gobernación va un, un alfil del actual presidente. Sí, pero también hay que considerar que las funciones de la Secretaría de Gobernación ya no son similares a las que tuvo el, el poderoso Mario Moya Palencia o Luis Echeverría o. o, o, no, o sea, no, no me refiero ya, a eso. Me refiero Ya, ya las, la Secretaría de Gobernación se va haciendo chiquita, 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 chiquita. Me refiero a, lo, a los lugares del ajedrez, vamos a decirlo así, en el que la simbiosis AMLO-Claudia parece que está. Y, y es a lo que voy. Esta ambigüedad que sigue, bueno, sigue lo mismo y al mismo tiempo hay señales de que puede haber, con algunos sectores al menos, este diálogo que no hubo en este sexenio. Y así. Podría ser con otros, con otros sectores. Me parece que en el ámbito, por ejemplo, empresarial, hubo diálogo con los grandes empresarios, con los dos o tres grandes empresarios de México, pero no hubo diálogo con el sector empresarial. Cuando la eh, candidata triunfadora propone de, como un factor de diálogo con el sector empresarial a una empresaria joven, también ahí está enviando un mensaje de que allí va a haber un, un sector de diálogo, un sector de interlocución. Y es un mensaje que del otro lado lo vieron con buenos ojos. Entonces, si analizamos cada una de las figuras propuestas para el gabinete, podríamos ver esto. Hay elementos que son del actual presidente y que parecen sus alfiles ahí en, en determinados lugares, como la CEGOP. Eh, incluso en la misma CEP con, con Delgado, que, que no fue muy bien visto el nombramiento. Creo de que Delgado. fue el nombramiento más cuestionado, Fidencio. Sí, sí, sí. sí. Entonces, allí es donde eh, incluso veo con más nitidez la ambigüedad de la que te estoy hablando. Eh, yo creo, yo creo que el, el mensaje si sí es, aquí somos lo mismo, pero va a haber una... Eh, un perfil personal. Yo creo que ese es de fondo el mensaje. Sí, ahora, llevado esto al escenario de nuestras relaciones con los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, el discurso de Trump, la salida de Biden, el arribo prácticamente de Kamala Harris, ¿cómo nos deja, cómo, cómo, cómo queda México ante un discurso tan fanático? Como el del presidente Trump, Fidencio? Bueno, primero hay que, me parece que hay que señalar que con, con la salida de Biden, en primera instancia, parece que salió fortalecido Trump, ¿no? O al menos en su discurso. Era, Por lo ah, menos había... en, los, en los siguientes minutos, ¿no? Los siguientes minutos, sí. Después vino, vino el, el arribo de Kamala, vino el perfilamiento y luego una encuesta. Que le dio una ligera ventaja. A mí me parece que la moneda sigue en el aire. Sigue ¿no? en el aire, es, es lo, lo que yo también aire. creo. Y en ese sentido de seguir en el aire, no hay que perder de vista pues, que, que Trump ha venido trabajando en los últimos cuatro años y desde que fue presidente y eso le posibilitó esa eh, no digo voltereta pero, pero pero sí esa sorpresa que muchos nos llevamos cuando eh, en el eh, 2016 con cuando competía con eh, Hillary eh, pues las encuestas le daban el, el, el triunfo a Hillary algunas varias de las encuestas le daban eh, el triunfo a Hillary y sin embargo, no fue así. Trump salió, claro, por el, este, este sistema electoral híbrido que hay en los Estados Unidos, pues salió triunfador. Pero a lo que voy, y regresando a la pregunta, me parece que sí, el discurso de Biden es, es ya el discurso, pues, de los populistas que, que, que anticipan lo que van, lo que van a, a llevar a cabo. Y yo creo que en el discurso se advierte ya prácticamente cuál sería la política con respecto a nuestro país. Sí, sí, sí. Que es y una clara que, amenaza, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que allí eh, hay que prender luces, eh, luces eh, ámbar y luces rojas para ver de qué manera, porque esto puede ra radicalizar más las posturas que tuvo ya como presidente, las posturas que, que implicó el tema migratorio, que implicó el tema de las armas, el tema de los cárteles, y yo creo que sí implica una sacudida para la política exterior de nuestro país, en caso de ganar Trump. En caso de no ganar Trump, me parece que la dinámica va a seguir siendo, eh, eh, guardando el mismo tono. Eh, me parece que el tema migratorio va a seguir siendo un tema de interlocución, pero no se van a modificar, pienso yo, no se modificarían las políticas migratorias que actualmente están eh, en uso y en vigencia. Sí, sí, sí. Eh, a lo mejor se modificaría el tema de, de la colaboración para eh, combatir al narcotráfico. A lo mejor allí hay más, más diálogo, más apertura. Ese puede ser un tema de interlocución. La, bueno, ya que tocas eso, eh, la, todavía no se aclara si... Si se entregó o, o lo detuvieron al Mayo Zambada y el hijo mayor del famoso Chapo Guzmán, uh -huh. del mismo nombre, Joaquín. Eh, esto altera las cosas. El gobierno mexicano reconoció la mañana del viernes que no tuvo nada que ver. Claro. <laughs> o sea, como una carta, me mandaron un meme que dice gobierno de México, este, con los colores de Morena y todo. Señor Mayo, nosotros no tuvimos nada que ver. O sea, ¿cómo? Yo me lavo las manos, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo, cómo sí. sientes este asunto, Fidencio? Bueno, desde luego, eh, hay un uso electoral, claro, por parte del, del gobierno de los Estados Unidos, Biden, pues, particularmente. Y me parece que esto todavía deja la moneda más en el aire, más arriba respecto a la, a la elección estadounidense. Sí creo que, eh, bueno, se dice que otras instancias que no, es, que no, que no son la DEA son las que, las que propiciaron la captura de eh, los... Se, capos. se habla del FBI, no, no de FBI, la DEA, tiene ¿no? razón. Entonces, eso le da un tono particular, porque me parece que... Desde luego, el propósito no solo era el tema electoral, sino también aquí dar el mensaje de que, mira, para que veas que aún sin tu ayuda eh, tenemos la capacidad. Que va en refuerzo del, de, del discurso de Trump. Así es, porque Trump ha, ha dicho que él sí va a combatir directamente a los capos mexicanos y que incluso eh, va a utilizar ¿no? Las, eh, 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 los recursos militares. ¿no? Entonces, me parece que eso es, eh, digamos, la capacidad que tienen estas eh, instancias eh, estadounidenses para observar, vigilar y realizar, ¿no? realizar eh, estas capturas. Yo creo que el nivel también de infiltración de estos cárteles debe ser también muy, muy interesante y muy quirúrgico. Porque se supone que un capo tan avesado como, como el Mayo Zambada, tan experimentado, pues no fácilmente iba a decir, ah, pues sí vamos a... a, a este... Vamos a Texas a ver qué supervisamos ahí nuestro. Sí, nuestro... se habla de que el Chapo Junior lo habría engañado y fuimos a ver unos terrenos o qué sé yo. Vale. O sea, y yo, le yo, puso yo, un cuatro yo... y por eso soltaban al hermano, pero resulta que el hermano no ha salido. Eh, o sea, hay una serie de contradicciones, no hay okay. información y la secretaria de seguridad, no sé si la viste tú este viernes, pero pero, pues, la verdad, muy lamentable porque le preguntaban, y, pues, no tiene información. Cinco sí, minutos, no, no. Se le dijo, tenemos al mayo, ¿eh? Y al hijo del chapo. Están enterados. Adiós. Boom. Eso quiere decir que están a un nivel sí. muy alto. <laughs> ¿no? Y eso da la pauta como para decir, ¡ah, caray! ¿Qué implica esto para México? Yo creo que el, el, el tema de este, que ya eh, es una hipótesis ya bastante trabajada y bastante difundida de esta alianza gubernamental con eh, algunos cárteles, particularmente con el de Sinaloa. Pero el hecho de que no haya intervenido el gobierno, pues prácticamente eh, sacude un poco, eh, diríamos, incluso también esa hipótesis, ¿no? Bueno, te deja claro que el gobierno de los Estados Unidos no confía en las gestiones del gobierno federal Ay, para una operación de este tamaño. No Así lo es. tomó en cuenta porque a lo mejor le echan el, el grito caso, a, ¿no? al Mayo, aguas Mayo, que ahí te llegó Julio, ¿no? Entonces, me, me parece, por eso digo, que es, es de alto nivel. Y eso también, de alguna manera, en caso de no ganar Trump y que ganara Kamala, pues... Podría, podría modificar los términos de la interlocución y de la injerencia de los estados, de la colaboración bilateral, pues. Sí. En la revista Proceso, bueno, en el portal de, de Proceso, porque ya, ya solo sale una, una vez este, al mes, creo, eh, físicamente, ¿no? Ahora eh, es todo en Internet. Eh, hay una nota que salió inmediatamente la mañana del día viernes señalando que, que la detención de el Mayo, más que la de la de eh, Guzmán, iba a repercutir en la serie de relaciones que tiene el cártel de Sinaloa con Felipe Calderón, con los militares, con eh, los políticos, con Manlio Fabio. Y eso eh, sí te pones a pensar y dices, bueno, ¿quién protegió al Mayo Zambada durante cuánto tiempo? Pues se habla de, de los años 70 a la fecha, imagínate, son 50 años. ¿No? Eh, y, y claro, esto le daría la razón a esta autora a la que escribió este libro de Anabel de, Hernández. Anabel Hernández de que el tema de los cárteles es un tema del sistema político, más que un tema de, de los presidentes, ¿eh? del sistema político que incluye a los presidentes, por supuesto. Lo cual sería grave, me parece, porque entonces sí estaríamos hablando de, del fantasma del narcoestado. Y yo creo que eso demolería más. El tema del tejido social con el que comenzamos a hablar. Sí, tienes razón. Bueno, pues Fidencio, ya nos echamos una platicadita rica y sabrosa. Te agradezco mucho, como siempre. Extraño leer tus columnas. Pues a mira, si espero. Haces un espero. Esfuerzo o... Y te avientas una de vez en cuando. Sí, 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 voy, voy a, este, a retomar la disciplina porque también se requiere disciplina. Es disciplina, totalmente. Este, es disciplina. Y, sí. Y, y sí, voy a, a tratar de recuperar esa disciplina y, este, y si no, pues aunque te los comparta por las redes. No, pues me la mandas a mí, yo la subo en el portal, no te preocupes, ah, siempre mira. la subo, siempre la subo. Todo lo que me mandas lo he subido siempre y espero que siga siendo así. Pues mira, le, le, ahora sí que le hecho disciplina y este y, y vamos viendo eso. Muy bien. Te mando un abrazo y te agradezco mucho tu participación contrario, como eh, Fidencio. Muy amable. Un este abrazo ahí, y estamos feliz. Gracias, señor Buen día. Bye. Don Fritz Wagner Corte, bienvenido. Después de ausencia de varias semanas por andar, este, comiendo fabada y no sé qué otras cosas. De todo un poco. Pero en efecto, algunos calendarios invernos, al algunas hojas de los calendarios invernos las caras. Y bueno, ¿y cómo te fue en la Semana Negra? Genial, como cada año. Bueno, genial entre comillas, me dio COVID. ¿Cómo? <laughs> COVID. <laughs> O sea, yo digo que fue COVID, evidentemente no, no hubo ni tiempo de hacerme prueba, ¿no? Fue dolor de cuerpo tres días y eh, temperatura dos. Qué y uno, un día perdí el olfato, digamos, ¿no? Ah, pues sí, entonces sí fue. Entonces, para mí que fue COVID este, o alguna infección viral que me tuvo un poco a la baja, que evidentemente con tanta chamba ni cuenta me di de... De que si tenía yo o no, tenía yo oportunidad de no asistir a mis compromisos laborales. Este, pero bueno, en fin, este, bien. ¿Y eso, como ¿Y eso fue llegando o, o, o en, el, en el transcurso o ya hacia el final? Llegando. Ah, caray. O sea, el viernes que me trasladaba yo de Madrid a Gijón, volé miércoles 3 de julio, arribo el 4, jueves 4 a Madrid, el 4 estaba yo. Eh, adolorido, pero yo se lo asumí, se lo adjudiqué al cansancio. Antes de irme a la Semana Negra, este año fue un poco agotador, tenido que dejar, entre otras cosas, entregado el libro de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, este, fue así como hiper, hiper tenso. Pero, este, pues yo todo lo adjudicaba al agotamiento. Y pues no solamente. Sí, pero, era... pero eh, sería. Interesante ver si, si personas con las que tú estuviste antes de viajar también tuvieron los mismos síntomas o fue algo que pescaste en el avión, Fritz. Pues es que pues, tal vez lo pesqué en el avión. No. Fíjate nada más. Aunque el COVID no, te, no, o sea, no es de un día para otro tampoco. No, son, es, eh, bueno, hace tiempo decían que era una semana, siete Ajá. días, y ahora dicen que son tres días porque ya las nuevas variantes... Ya no son tan flojas, ya actúan más rápido. y Entonces, antes de que te des cuenta, pues ya estás con los síntomas. Pero sí viene una nueva ola, eso sin duda, man. Qué pena que... Que está mucho más tranquilo, obviamente, ¿eh? sí Digo, salvo un par de días de fiebre en la noche, eh, tres días de dolor de cuerpo y un día sin olfato. <coughs> y bueno, ahí la vida como siempre. Oye, pero todavía tienes los bronquios afectados. No, carnal, el cigarro. Qué pedo. Eso es. Ah, el... seguiste fumando. Bueno, no, ah, pues pero... es que tú eres Por favor. Eres, superman. ¿Eres, eres más o menos como Trump. Eres Superman, mano. No me hagas... No me hagas que te diga que eres como Biden, carnal. No, porque yo, Biden, no tengo ni una relación con él, ni estoy en la política, pero Trump se presentó Trump, como el superhombre. Ni, no Trump, ni estoy en la política, güey. Pero se presentó como el superhombre, compañero. Por la oreja. Pues sí, el salir vencedor de todo este asunto, pues es un asunto, es, es, es algo que a los norteamericanos que son tan sensibles a estas cosas de. De los cómics de los superhombres, de Batman, de. de, de, el, hombre araña. de el hombre araña. Del hombre araña, de Superman, de. Capitán de ese, América. No, todas estas cosas. El Capitán América. Esa, es el esa, primero. Era su, esa, esa era la imagen que proyectó el Capitán América. Pero bueno, ya que entramos en materia, ¿cómo viste el caso de Trump, la renuncia de Biden? Uno, lo de Trump es obvio que es un montaje. O sea, ah, sí, tú crees que es un montaje también. Ay, es que hay, hay gente que pensamos eso, sí, efectivamente. Así como 1969 haber llegado a la luna, así como el septiembre 11, la caída de los Torres este, gemelas, este los, a ver, si los gringos lograron construir la ciudad de la locura, la fantasía, la puesta en un desierto como es son Las Vegas. Y tienes escenografías de Francia, de Roma, de Venecia, este, que, que no puedan armar shows mediáticos, y son los principales productores de musicales y de realidades alternas, que no puedan, este, o sea, un francotirador que únicamente rasguñe una oreja, ¿a poco no podía? ¿Cuántos milímetros hay para que la bala en lugar de la, arañar a la oreja llegara? Y ni modo que los. Servicios de inteligencia no hubiesen descubierto que había un güey con un eh, rifle, con un, o sea, no, por favor. Para mí, evidentemente es un montaje y Donald Trump ha mostrado tener la enorme capacidad de armar montajes divinos, este, y para mí Biden se tardó siglos en renunciar, este, no, no para mi gusto es como la sociedad norteamericana ya está en el desgaste que incluso ni siquiera tiene la capacidad del relevo generacional, cabrón, ¿no? Ya están así como, era la, la, la batalla de dos ancianos: Biden contra Trump, Trump contra Biden, con las locuras de Trump, que, que hemos sido testigos que es capaz de todo y más. Entonces, para mí, digo, no no estoy hablando con ningún tipo de certeza, un informe de, la, de seguridad nacional, ni mucho menos, hablo del sentido común. De suponer cómo los norteamericanos son los mejores creadores de Hollywood, de Las Vegas, de Disneylandia, en fin, en fin, ¿no? Y lo a que sí me queda claro es que no, no, no eres practicar. la única persona que piensa eso, lo, es, lo he escuchado de, de, de varias personas, incluyéndome a yo mismo en el primer momento. Eh, pero, ¿cómo el servicio secreto de los Estados Unidos, cómo. El FBI o, o el Departamento de Estado o la Madre del Muerto no pudieron desenmascarar que se trataba de una fabricación, de un evento. ¿Por qué? ¿Dó ¿Dónde está esa, esa otra parte? Porque si tú dices el sentido común me hace pensar esto y la deducción que saco está basada en, el, en la observación de los hechos y en la tradición del pueblo de los Estados Unidos por las grandes producciones, entonces. ¿Por qué no del otro lado reaccionaron, investigaron, denunciaron y acabaron con Trump? Demócratas y republicanos son lo mismo. Ahí no le veo una diferenciación ideológico, político, económica, social. Nos ha ido en la relación México-Estados Unidos idéntico entre un eh, republicano y un demócrata. Ahí no hay, ahí la única ideología es la de los Estados Unidos. Este, y la complicidad entre ellos es maravillosa. Entonces, ¿por qué no el descubrimiento del equipo de Biden o del equipo? Pues por la complicidad misma. O sea, no, ahí no le veo el, el, la bronca del motivo por el cual no se investigó o este, se, se permitió eh, la representación absoluta del, del espectáculo, digamos, ¿no? Es mi punto de vista. Y para mí nunca ha habido diferencia entre un presidente republicano y un demócrata. Ha habido matices, pero la relación con México, donde ha existido realmente eh, una atención real o un entendimiento entre Clinton o cuando fue presidente, Obama, cuando fue presidente, que fue el que más migrantes regresó a Obama, ¿no? Según la estadística, recuerdo haber leído por ahí en algún momento determinado, o el propio Trump, o Biden, no sé. O sea, aquí, aquí perdón, pero eh, los Estados Unidos es, una es la maquinaria del capitalismo, es la maquinaria que desde, después de la Segunda Guerra Mundial generó esta... Bueno, ¿cuál es el día de mayor eh, cercanía familiar en los Estados Unidos? El Día de Acción de Gracias. O sea, ni la Navidad ni el Año Nuevo. El Día de Acción de Gracias es el gran evento donde todas las familias norteamericanas tienen... Por ley, que reunirse, ¿sí? ¿Y qué es el Día de Acción de Gracias? El día para festejar y conmemorar la traición. <laughs> Recordemos que el Día de Acción de Gracias es dar gracias a aquellos indios que le salvaron la vida a los colonizadores ingleses y les dieron de tragar, pero después de que les dieron de tragar, al día siguiente los asesinaron. <laughs> ¿Cierto o falso? Totalmente <laughs> cierto. Totalmente Entonces, cierto. si estás ante una nación que lo que festeja es a, a nivel eh, emblemático la traición, ¿qué tú quieres esperar, carnal? <laughs> Te pongo en ese mismo escenario o más bien bajo esa misma lupa que estás usando ahorita tan acertadamente, este, y con la ironía Glogner, el caso de la entrega o detención del Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López. Fue un montaje, <laughs> hubo una traición. ¿Cómo, no. cómo, cómo ves eso? Me declaro inoperante, me, me, me declaro, eh, inoperante, eh, me declaro eh, imposibilitado. Es una noticia que me agarra, como a todos, en la sorpresa, pero con una cantidad de broncas y de situaciones por resolver. Ubica que estamos en julio, fines de julio del 2024. Estamos en la tormenta de las entregas, recepciones, del mañana, de llamadas, de grillas, de. Y a mí la noticia me agarró al día siguiente, viernes, y yo no entendía nada, ¿no? Este, y no he logrado leer. He leído varios artículos sobre si fue traición del hijo del Chapo, de que si fue entrega, de que si fue consensuado, de que si no lo fue. Este, no, perdón. Ahí sí me declaro, este, un poco analítico. No, no, no tengo eh, lo que he leído no me convence ni A ni B ni C. Lo que me queda clarísimo es que es la caída, evidentemente, de el gran, gran, gran narco que nunca había sido eh, logrado capturar, ¿no? Este, incluso recuerdo la, la entrevista que le realizó Julio Scherer, claro. este, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Y el Mayo Zambada, así me parecía, el que se había logrado escabuir de una forma uf, este, emblemática, como Fidel Castro evitando los doscientos y pico atentados de la CIA. ¿no? Este, entonces, no, no, la verdad, no, 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 no me atrevo a asegurar si fue la traición del hijo del Chapo, si él mismo dijo, ups, ya estoy anciano, este, voy a entregar mis fusiles, voy a entregar la plaza. ¿No? Como el, el general Jesús Ortega en 1863 a los franceses en Puebla. Este, no, no te sé decir, carnal. No me atrevo a, a, a dar un punto de vista. ¿Pero te late algo? No, porque no tengo... El, 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 o sea, aquí sí. El, el, o sea, no veo al gran Jaudini del narco, como lo, es, lo había sido el Mario Zambada, este, rindiéndose. A mí no me late que se rinda un personaje de ese tamaño. El pues... Chapo, que era más o menos de su, de su misma eh, experiencia en esto, se resistió, se metió en el túnel, salió por el baño de no sé dónde, se subió al taxi, le ofreció al policía dinero. O sea, es... y este señor que se supone que es o era más poderoso que el mismísimo Chapo, no me cae el 20. Y la otra cosa que no me cae el 20 es que el gobierno de México, eh, 12 horas, no declarara nada. Hasta el día siguiente, la secretaria de seguridad, en un tono a mi juicio poco atinado, pues la pusieron ahí a vestir a la muñeca y la muñeca ya había sido violada, ya había dado a luz y hasta el niño había hecho en la primera comunión. ¿Qué, ¿Qué pasará en este escenario? Los analistas dicen Fritz Glogner. Que la caída del mayo no significa nada. Los expertos en estos temas en Estados Unidos, que han trabajado para la DEA, ya eh, muchos de ellos están en retiro. Mike, Mike Vigil, que es uno de los, de los que ha he hecho declaraciones, me parece que es de los que se ve que le gira la rueda, dice: Pues sí, es importante, pero porque, por lo que puede decir, por la información que puede dar, pero no va a cambiar en nada el tema de la producción y el tráfico. Ah. Porque el cártel está allá. El cártel está metido en los Estados Unidos. Salió una, un mapa de dónde están metidos los cárteles mexicanos. Estamos o están los cárteles globalizados. Son ¡Hey! La Coca-Cola están en todas partes. Man. O Malboro en su momento. Sí, por supuesto. McDonalds. Exacto. Starbucks. Exacto. Oxxo. Exacto. Farmacias similares, güey. No, Farmacia de, de, de que ya es una empresa este, multinacional, de que ya es una productividad, y de que sea quien sea el director ejecutivo ¿no? de finanzas o, o líder de la empresa, este, a ver, es evidente que esto ya se convirtió en una transnacional, pues, ¿no? Eh, y además, la fotografía que yo veo del, del mayo, o un par de las que he visto, bueno, ya no se ve el hombre temerario, el hombre no, pues ya es un hombre de setenta y pico de años, ya, ya no, ya no tiene la, la misma fuerza, claro. Por un lado, por el otro, también es cierto que no había sido un líder del, de un cártel ufanándose, ¿no? O exhibiéndose a diferencia de todos los otros líderes de los del, del, del narco, ¿no? El Chapo Guzmán, este, eh, ah, los primeros, Don Neto y, y Caro Quintero, este Félix Gallardo, ¿no? Que se ostentaban como tal, ¿no? Y en público se, se hacían ver. El Mayo Zambada, eh, para mi gusto, nunca se le tomó una foto en una fiesta. Nunca se supo que hubiese contratado a. La foto noticia. que circula por todos lados es donde aparece con Julio Scherer. Y antes, nada. No, pero, pero esa no, es la no más sale. reciente. Por Y donde sale con Julio Scherer. Y no se ¿Cuántos tuvo años tiene ese.? ese... No se tuvo registro anterior de que hubiese estado en el, los 15 años en la. no propaganda. No, 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 no. Ni cuando fue padrino de. De este Guzmán López ni nada de eso. O sea, era un hombre que tenía toda la, no sé cómo decirlo, ¿no? Este, todo el, el ego amaestrado, ¿no? O las ínfulas del poder, ¿no? Y de la prepotencia y de la violencia, no exacerbada como para decir yo soy el, sí. el papá sí. de los políticos, no sé. Sí, por, por eso, por eso, fíjate, extraña el tema este de del abogado que ya declaró en Los Ángeles a un diario, creo, creo que Los Ángeles Times, ya declaró que fue engañado. Uh -huh. Que al mayo lo engañó el junior para ir a ver unos terrenos, que lo llevó en un avionete que no sabía que estaba aterrizando en Texas. Yo me pongo a pensar solamente basado con las series de Netflix y de, de El Señor de los Cielos y todas estas cosas. La, la cantidad de guarros, la cantidad de personajes importantes de especialistas en vigilancia que andan este cuidando a un capo de todos los capos del cártel de Sinaloa. No va a ir solo en una avioneta. Es inverosímil. Perdón, por mucho que seas mi ahijado y que tenga es inverosímil, la... es inverosímil. Hay, hay un dato por ahí de una de una columnista que no es precisamente este, famosa por su veracidad, pero eh, esta Penny, Penny Lane no sé qué, que está en el reforma. El sábado escribía que ella habló con el piloto, con el que se dice que fue el que el que se registró un día antes y se presentó en el aeropuerto y que tenía que volar hacia. Hacia eh, San Santana, no sé cómo se llama, Texas. Y dice: Yo no estoy en Texas, estaba yo en Saltillo viendo un asunto diferente. Yo no soy el que se subió a esa avioneta y esa no es mi avioneta. Entonces hace una comparación con que el gobierno mexicano sacó los datos de captura de pantalla de los registros que se dan en los aeropuertos de las personas que salen. ¿Cómo es posible que salen dos y llegan tres? Eh, es un tema. Y el otro, dice algún otro columnista de esos anti 4T, que lo que hicieron, no, no sé si fue Cardona o fue. No, eh, Cardona todavía no escribe de eso, pero no dudo que vaya por ahí su, su punto de vista. Este dice, dice alguien más por ahí que lo que sucedió es que el departamento de justicia, como lo dijo Biden, detuvo a los dos. Hubo una negociación quizá con el Chapito para, para que su, su hermano saliera, según se dijo, cosa que finalmente no sucedió. Y que al Mayo Zambada realmente lo capturaron. Lo subieron en una avioneta junto con el otro y crearon toda esta confusión intencionalmente. ¿Qué le pega a quién? ¿A los Estados Unidos o al gobierno de México? Al gobierno de México. Al gobierno de México. Y entonces ahí mete otro asunto. El atentado, bueno, el asesinato del, del uno de los segundos de, a, de, a bordo, este Milton cómo se llama Morales, de, de, en, en el Estado de México, una gente cercanísima a Omar García Harfush. ¿A quién va el mensaje? Todo el mundo dice, a Omar, no, ni madres El mensaje va a Claudia. Steamboat. Obvio. Este es un asunto delicado, este Fritz. Bastante delicado, que por lo mismo repito, me ha tomado por sorpresa. A en, todos. A en todos. torbellinos, en torbellinos eh, de chamba inmediata, ¿no? De, de, de resolver problemillas, y de, de apagar in, pequeños incendios rápido, y no he tenido el tiempo de... Eh, informarme bien, de tener la credibilidad, porque también obviamente ha habido ya cualquier cantidad de, de, de pseudoinformación al respecto, y totalmente lo que es, coincido contigo es, eh, no se ha esclarecido bien a bien y no ha habido una postura concreta, correcta, ¿no? De lo que está pasando y de cómo los Estados Unidos están jugando, evidentemente, a las... Este, los reflejos en, el, en los espejos que permiten evidentemente estar enviando mensajes total y absolutamente al nuevo gobierno. Eso no tengo la menor duda. Ahí sí, no tengo la menor duda. Hay, hay, un, hay, hay un tema ahí que, que debíamos de... Eh, creo que Jorge Cepeda eh, en su columna de este domingo hace un análisis sobre este tema, el, el, el grave problema que significa para el nuevo gobierno. Ya no el tema de la salud, no el tema de, de la economía o dos bocas o el tren hacia el norte, no, 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 el tema del narcotráfico, la relación del gobierno o la presencia del narcotráfico en el gobierno de México. Y esto a los ojos del mundo, yo creo que sí, debe mandar señales sumamente claras de cómo va a tratar el tema. Sí, tema delicado tema que ya ha trascendido evidentemente desde los años 40, cuando evidentemente... Un tema heredado de los gobiernos del PRI de, de, de décadas. Desde los años 40 del siglo XX. Quisiera yo recomendar la novela eh, La Primavera del Mal. Por supuesto. Trans Por supuesto, claro, es una de las más reveladoras en nuestros temas. Y otra Exacto. de Cedillo. También, Cedillo también. Cedillo con C, no con Z. Sí, sí lo sé. Lo que pasa es que esa nunca la leí. Ahí ah, se remató, eh, esa novela. Va, va en el mismo tono de revelar una serie de datos. De esto, bueno, vete más atrás. La novela fue el nombre ahorita. La tengo aquí a un lado de el que escribe sobre la vida de Jenkins. Oh, también. Sí. Y yo también lo tenía por ahí. Eh, bueno, yo hasta he, hasta, hasta he platicado con él, pero. He comido con él, se me fue ahorita su, su nombre, es un gringo. Bueno, pasando a otro tema, la presidenta virtual, presidenta que todavía no es electa constitucionalmente porque no le han entregado el papelito, creo que se lo entregan la próxima semana. Este eh, Fue a ver a su casa a Paco Ignacio Taibo II, y no, son, revés. no. Paco fue a la casa de campaña. Ah, fue al revés. Yo, yo fíjate, lo que son los chismes. <laughs> no fue cla no fue cla eh, <laughs> Claudia, yo pensé que había sido así. Y no. le dice: Les adelanto que, que Paco Ignacio Taibo va a seguir siendo el director del Fondo de Cultura Económica. ¿Qué mensaje es en eso, Fritz Groener? Bueno, el mensaje es claro y evidente de que Claudia está contenta con el desempeño de la labor que se ha realizado durante seis años en este proceso de unificar la política editorial del Estado mexicano en una sola entidad y recuerda que en abril del 2023 un decreto presidencial de Andrés Manuel desaparece la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y el decreto del 6 de diciembre del 2023 provoca que EDUCAL sea transferido y cambiado de, de sombrilla, digamos, de secretaría este como eje rector y pas dejamos de estar en cultura para pasar a educación, para ir generando la unificación ya de la política editorial y de distribución del libro, este, que fue un proceso burocrático este, oh, tortuoso, y evidentemente está a la cabeza Paco en este, en este proyecto y que Claudia tiene la intención de que Paco evidentemente continúe. Con la política editorial, bajar los precios del libro, a incentivar a través de las salas y los clubes de lectura la lectura como tal dentro de la población, este, en fin, ¿no? Este, es pues, obvio, digamos, ¿no? Así como Adelao lo, lo ratificó de inmediato para calmar las ínfulas eh, empresariales y del capitalismo, en el caso de Paco, evidentemente, supongo que está eh, evidentemente consciente y está evidentemente eh, palomeando el trabajo de seis años durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Oye, ¿y eso involucra a todo el equipo de Paco Ignacio? Eso habría que preguntárselo a Paco Ignacio no a mí <risa> <risa> o sea no has hablado con él o sea no sabes no yo creo que yo todo tiene ciclos ¿no? Sí. Y yo creo que mi eh, temporalidad y mi fecha de caducidad al frente de Ducal está próxima a cumplirse. Eso sí puedo anunciarlo, digamos, ¿no? O sea, puede ser que se que haciendas a otro nivel. No dije eso. Yo lo que no, dije... no, yo te estoy preguntando. Yo no digo que hayas dicho eso, simplemente te estoy preguntando. Yo, eh, mi futuro se encuentra en la hermosa incertidumbre te ah. repito, te recuerdo lo que toda la vida he dicho, no soy y no le entré a esto para seguir de busca huesos o de Saltimbanqui en no. la, eh, función no, y, y, y en este momento debo confesar que sentí una patada debajo de la mesa la tuya o la mía? la mía ah, no, pero no fui yo Estamos muy lejos. Sí, pero eres capaz de mandarme aquí un... Fantasma, ah, no. ¿vale? Ah, no, bueno, soy capaz de enviarte una patada, carnal. Acuérdate que vengo de la clandestinidad, güey. Eh. Oye, a ver, este, ¿cómo, cómo has visto ya el, el resto de los nombramientos de la ciudad clave de Soy Robledo, también va a continuar. Y una, una, una chica de Tlaxcala que lo ha hecho muy bien en Tlaxcala, gente joven, se suma y va a hacerse cargo de la Secretaría de Turismo, una de las más peleadas en los gobiernos de los últimos años. este Un amigo me dijo que no es de Morena, pero me dijo: Oye, fíjate que hay una cosa que me da gusto. Dice: Hay mucha gente de la UNAM. Totalmente. Pero, y segundo, este, hay muchas caras nuevas. A ver, reconozcamos que el panorama y el escenario del 18 no tienen nada que ver por lógica con nada. el escenario del 24. Nada. Correcto. Uno, el 18 se gana, no con sorpresa, porque las encuestas decían, pero una cosa es pensar que vas a ganar y haber ganado, y entonces empezar a convocar a tus cuadros que te van a acompañar en el proceso. Recuerda eh, las frases ¿no? de Andrés Manuel: si era fidelidad, profesionalismo o oh, qué carajo característica tenía que tener los colaboradores cercanos al nuevo gobierno, sobre todo tomando en cuenta que estábamos hablando de había que arrasar con las viejas prácticas de corrupción, de impunidad, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, evidentemente, Morena ya transitó en, con seis años para saber diferenciar quién sí y quién no. Está capacitado y no solamente la fidelidad o el compromiso político, ideológico, social, sexual, sino también la experiencia. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido, es evidente que eh, se está hablando de un eh, gabinete mucho más consolidado, con mayor eh, fortaleza de lo que pudo haber sucedido en el 18 con Andrés Manuel y sus nombramientos, ¿no? Recordemos cómo. Eh, Andrés echó mano de gente del de PAN, del PRI, evidentemente de Morena, ¿no? Y no en todos los casos, evidentemente, fueron decisiones o eh, adjudicaciones atinadas, pues, ¿no? Y ahorita Claudia cuenta con otro, otro nivel, pues, ¿no? Ella misma, estamos hablando de que viene de haber gobernado la Ciudad de México, con un equipo muy eficaz. Entonces, es lógico que tiene más... Eh, elementos más más cómo decir más cañas de pescar de dónde elegir no este y creo que hasta ahorita más allá de que son universitarios en su mayoría este y de la UNAM no solamente de la UNAM de la UNAM, sí. de la UNAM bueno, bueno la, y ajá, el único que no es de la UNAM es Mario Delgado que se fue a educación el único que no es de la UNAM <laughs> ¿Te, te has dado sí. cuenta de eso sí claro Exacto. Pero bueno, traía experiencia o trae experiencia, ¿no? En, en, el, en las áreas, pues, ¿no? En fin. Este, Bien. Una pregunta de concupiscencia. Ándale, esa palabrita. ¿Qué de esperas caso? de Pepe Chedraui como presidente municipal? wow Me estás pidiendo que vuelva yo a reconstruir sí. mi, este, mi... ¿Cómo se llama? Oye, te puedo mi decir de... gracias. Gracias por participar. ¿Cómo? cómo? Te puedo decir? decir gracias por participar. ¿Tú a mí? ¿Yo a ti? No, pues digo, o sea, ¿qué esperas de Pepe Chedragui? Gracias por participar. ¿Qué esperas? Ah, no, a ver, lo que yo espero, no de Pepe Chedragui, sino de todos los eh, electos que fue arrollador la elección del 24, yo espero congruencia. Recuerda que para mí la palabra clave es congruencia, ¿no? Dentro del de comportamiento humano y espero de Pepe como de todo el mundo la congruencia con lo que asumieron y más allá de que hayan venido de otros partidos, hayan contado con otro tipo de apoyos, para mí la congruencia es la parte clave de lo que tiene que suceder a partir de eh, octubre. No, bueno, eh, los senadores ellos, en el, ellos entrar, entran en el, ellos entran en septiembre. Este. ¿No? no, los eh, presidentes municipales, en el caso de Puebla, entran el mediados de octubre. Ahí mis calendarios ya están hechos un desmadre. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claudia toma posición el primero el de octubre. Uno de octubre. Los sí. presidentes municipales, no sé si de todo el país, pero el de Puebla toma posición el 14, creo. Y el gobernador toma posición hasta diciembre. Sí. Y los poderes legislativos. Ya ni siquiera me acuerdo cuándo carajo toman posición. No, ellos entran el, el primero, o sea, ellos ya, ya entran con el nuevo gobierno. No antes, como antiguamente. Unos días antes, creo. Sí, bueno, unos días antes, sí. Pues Pero que 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 la son, además. son los testigos de, de, la, de la entrada del nuevo gobierno federal. Exacto. Y a nivel local, tampoco tengo. También, también igual, también igual. Por eso te digo, ¿Sí? hoy sí. Sí, sí, es un relajo en los calendarios. Ya, antes ya sabíamos que el 1 de septiembre entraba todo el mundo, y, y este. Y el 1 de diciembre, el presidente. Ahora es el 1 de diciembre. En fin, este, pero bueno, ¿qué espero? Repito, congruencia. De parte de todos. No solamente de Pepe, sino de todos. Sí. Otro asunto. Nos acercamos a la. Celebración de los 500 años de la fundación de la ciudad. Me surgió el tema porque al ver el espectáculo maravilloso de las Olimpiadas, de la inauguración de las Olimpiadas, me preguntaba yo internamente, ¿cuánto tiempo se habrán tardado en planear esto? Esto no se puede hacer de la noche a la mañana, son años y años y la experiencia de todos los que participaron para, para hacer lo que hicieron, que sorprendió a todo el mundo. Algunos han criticado temas religiosos que los han confundido, ya salió la explicación. Bueno, al margen de eso, la espectacularidad, la organización, la logística, todo lo que pasó el viernes en la noche dejó al mundo asombrado y volvió a colocar a Francia en la cumbre de, de esta concepción donde se mezcla el arte, la diversidad sexual, la ideología, la historia, la cultura, etcétera, 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 etcétera. etcétera. Y aquí ya vamos a cumplir 500 años dentro de siete. Dentro de siete años estaremos celebrando los 500 años de la fundación. ¿No sería bueno ya empezar a planear cosas de ese tipo? Que los nuevos gobiernos, Armenta, Pepe Chedraui, el mismo gobierno federal, empezaran a sentar las bases para crear las comisiones profesionales, no de cuates, no de amigos, no, no, no como la, la que hizo ahora Adán Domínguez, en ausencia de Laro Rivera de, de meter a los cuadernos ahí, sino, o sea, algo en serio. Ay, un, buena, un buen anhelo de tu parte. Este, <laughs> <o> sea, <laughs> me tengo que ir. Ahora sí. Ahora mujer. sí, quieres participar. Pantan. <laughs> bueno. Como siempre es un placer saludarte Igualmente carnal Andamos por aquí Ay, Nos vemos la semana Abrazotes Oye, decía, decía Emilio Brillas, que era un cómico muy bueno, que lo más difícil de un cómico para hacer reír era eh, guardar silencio El silencio a veces habla mucho más que, que las palabras Obvio, toda la vida Bueno <laughs> Y como diría otro cómico, Cachirulo, adiós, amigas y amigos. <laughs> Gracias, Fritz. Buen día. Saludos a tus mujeres. Gracias. Como todos los martes, José Prieto Rodríguez aquí con sus comentarios después de, de la carrera. Interesante, complicada, un circuito muy, muy tradicional, el de Bélgica, en Fórmula 1, y donde nuestro paisano pues arrancó en muy buena posición, pero al final llegó en el octavo. Y el ganador, que me lo descalifican porque el coche pesaba menos, ¿verdad? Sí, pesaba menos que el de los demás. Qué barbaridad. El de, el de Russell. El de Russell. Quedó, fue, fue una desventaja para él porque al, que, al quedar en el podio y, y después quedar fuera, pues quedó en desventaja con los, con los demás, pero no. en, en general hicieron buena carrera. Y pues yo creo que no pensamos que la carrera iba a ser para Hamilton, fue el que se llevó la carrera y después Piastri y, y el que se llevó la pool del sábado, que fue el de Kederk. Y Verstappen quedó cuarto. Checo séptimo, que arrancó en buena posición, pero este sí quedó muy abajo también. Sou quedó fuera de la carrera. Y pues con esto los, los demás pilotos, Alonso, y Norris y todos los demás suman, suman puntos. Y pues fue buena carrera para antes de las vacaciones. Ahorita Christian Horner dice que Checo no se va, que lo necesitan en el equipo, o sea que va a seguir. Sí, claro. Era de esperarse, ¿no? Que, que, que no fuera Decía, tan complicado su, su situación. Y, y, y Helmut Marco dice que pues iban a analizar si se iba o no se iba con Horner. Es lo que dijo también la semana pasada. Y pues es... Y ahora en Países Bajos hasta finales de agosto. Ya la comentaremos desde España porque me voy a España, entonces la comentaremos desde allá. Ah, está bueno. Eso de la carrera de las Olimpiadas, pues los mexicanos van a semifinales de remo en París. Miguel Carballo y Alexis López. Varios mexicanos ya quedaron fuera. Pues sí. También de, sí, sí. De, las, de las competencias. Este primera medalla. Para tiro con arco en equipos, medalla de bronce. Eso es bueno. A ver si México suma más medallas. Eh, Estados Unidos vence 110-84 a Serbia en las Olimpiadas el día de ayer en básquetbol. De la Fórmula 1 también. Alfin tendrá nuevo diseño en blanco y negro. Carlos Sainz por fin firma con Williams. Una noticia. Ah, mira qué eh, interesante. No lo, eso, tú, eso no lo vi. Sí, de última hora. Ah. Era de, pues yo creo que era de, era de esperarse y dice que es la escudería que le conviene, en la que le conviene estar, y le da, pues le da ventaja y le da prosperidad, ¿no? Para que esté en esta escudería. También Esteban Ocon se va a Haas. Eso se anunció la semana pasada. Va a ser el fichaje de Haas. De la NFL comentar, ah que se murió el padre de Kobe Bryant, también hace unos días de la NBA, perdón, de la NFL, Peyton Manning fue comentarista en la transmisión de los Juegos Olímpicos en la inauguración de la NASCAR llega, llegará la NASCAR México a Querétaro el 12 de agosto eh, de las Olimpiadas también se suspende otra vez los entrenamientos en el río Sena. Otra por vez por la por la contaminación, ¿verdad? Sí, efectivamente. No está, no está muy Fíjate, le, no le metieron no sé cuántos cientos de miles o millones de euros para euros. Eh, cuidar que no se contaminaran las aguas y ve nada más. Contaminadas. Contaminadas de Fórmula 1 también, cara. una gran noticia que me parece que va a ser muy bueno para la Fórmula 1. Audi incursionará en la Fórmula 1 y con Audi Matías Binotto fichado Ajá, por Audi. Ya a, a, habías dicho algo la semana pasada, ¿no? de, de Matías Binotto. Creo que sí. Pero es, esta noticia recientemente se dio la semana pasada de Audi. Entonces, pues va a ser bueno para él estar en la escudería después de haber estado en Ferrari de los olímpicos, la inauguración de las olimpiadas que fue la música de Céline Dion el show pregrabado de Lady Gaga porque no fue en vivo, es lo que están diciendo este, la participación de, de todas las delegaciones y el encendido del pebetero fue muy emocionante ver esta inauguración fue la verdad muy buena y pues de las diferentes competencias, ayer jugó el Sberet, venció a Munar 6-2 y 6-2 en tenis Alan Cleland, que pasará a octavos de, a octavos, Djokovic, que ya eliminó a Nadal, Alcaraz, que está jugando otro partido, está viendo muchas, muchas competencias, la verdad muy, pues muy emocionantes lo que está pasando en las Olimpiadas. En las Olimpiadas también precisamente una mala noticia, se murió el entrenador de judo John Anderson, murió en su habitación de hotel de un infarto, se habla. Ah, ¿sí? La semana pasada, sí, en, en la habitación de su hotel murió. Era entrenador de judo. Del béisbol se murió el jugador Danny Damaster y el mexicano Ezequiel Rivera ficha por Dodgers. Y murió el jugador Reyes Morantes en un accidente de auto. De la Supercopa Roche France, también de autos, el domingo pasado en las diversas categorías ganaron Santiago Tobar, Salvador de Alba y Majo Rodríguez, quedó cuarto. Del golf muere el golfista Mark Carneval. Del boxe murió el boxeador Richie Sandoval. Y de las luchas muere el, el luchador Leo Burke. Muere el torero Pepe Luis Vázquez y el atleta sí, María. Y caray, Maris. no era tan grande, era de sesenta y algo de años, sesenta y siete, algo así. Así es. Gran torero. Muy, muy lamentable. De Puebla, antes de pasar a cultura, también muy lamentable. Muere el periodista Silvestre Salazar. Se murió el Después Silver. Sí, trabajó conmigo. <laughs> Colaborador del Sol de Puebla, así de, de cinco no, Radio él, con Javier. Él Rodríguez. empezó en el Heraldo, él empezó en el Heraldo de México en Puebla, ahí es donde empezó. Es, sí. Esa referencia no la tenía. Y sí, pues es mi okay. generación. Pues ya muy, muy joven todavía. Y pasando ¿Silvestre? A la cultura, no, no, silvestre ya. ¿Silvestre, Salazar? Silvestre yo creo que ya rondaba los, los 77, 78 por ahí. Uy, es que en la, en la foto que ponen de él lo, lo ponen muy joven, pero sí ya se no, veía. No, 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 él era más grande que yo. Ah, bueno. Sí, sí, es que ya se veía con muchos años. Pasando a cultura, viene la estación verano en Museo de Ferrocarril con varias actividades. En CCU hubo andador cultural con música, danza y cuentacuentos y hubo danza a la, un, a la una de la tarde en el teatro de CCU. Próximo viernes las meninas obra de teatro en el teatro de CCU siete y nueve horas. 447 pesos y 783. Eh, del Barroco, el pasado domingo se proyectó en el Museo, perdón, de Choluda, la película Enamorada de María Félix. María Félix. En el Museo Regional. Muy buena película, ya la vi. Del, ahora sí, del Barroco, en días pasados fue la inauguración de la exposición monocromo del Museo Reina Sofía en España y hubo concierto con la Sinfónica. Esas dos actividades fueron la semana pasada. Por cierto, las exposiciones nuevas del barroco muy buenas ya las vi. ¿Ya las, las viste? Sí, las vi ayer. La mm. de Warhol y Banksy y las del Museo de Reina Sofía. Ya las pude ver. Están interesantes, tiene pues son son cuadros que tienen ponen como en, en negro, hay unos que están sin título de esto del Museo de Reina Sofía, una una maqueta como que se llama Caja vacía y de y así varias cosas de esta exposición y de la otra pues es Kunz, Banksy y Warhol y son este, diferentes obras de ellos del centro histórico hubo teatro, cine, música, danza exposiciones y recorridos y el festival de arte urbano el próximo martes 10 a 11 de la mañana recorrido en el museo de la evolución próximo miércoles 7 de la noche auditorio explanada festival de ballet desde 525 pesos hasta 750 pesos Próximo viernes, obra de teatro, ¿Cómo evitar enamorarse de un pendejo? Siete de la noche y nueve. <laughs> Así se llama el... la obra. Con Roxana Castellanos. Teatro <laughs> principal, costo desde cuatrocientos pesos hasta setecientos. Un curso de danza con Elisa Carrillo en el barroco, dieciséis mil pesos. Se me hace ah, muy caray, se va a estar interesante, ¿no? Sí. Bueno, hasta agosto va a estar. Eh, próximo ah, viernes. ¿Sabes cuánto, cuánto cuánto, cobró por, por venir? Me lo no, dijeron el otro día, no lo creía yo. 3 millones 250 mil pesos cobró. Demás, está muy caro. No, no eso, es caro. <laughs> eso es lo que cobra. Eso es lo que cobra. Pues a ver, a quien quiera tomar, quédase con ella. Imagínate. El próximo. Porque, porque aparte va a venir a un espectáculo en el Metropolitano el exactamente, otro eso es lo que cobró para ese espectáculo el, el 13 de agosto precisamente sí. para ese espectáculo el próximo viernes, concierto en el Teatro Principal 7 de la noche, van a estar los Dandys los Tecolines y Trio Bouquets 300 no, pues imagínate 350 pesos todos los de mi época ya los antiguos sí, viene gracias. Los, los de antes viene la Friquiferia, próximo sábado y domingo, 11 a 20 horas en San Manuel 400 pesos hasta 80 pesos. Próximo sábado, obra de teatro, El Precio de la Fama. A ver si la voy a ver. 7 y 9 de la el noche. El Precio de la Fama. Cecilia Galiano y Gabriel Soto, es de comedia. Teatro Ajá. principal, 730 pesos hasta mil 1.089. Viene el próximo sábado. Y pasando a los espectáculos, eso sería de la ciencia. Pasando a los espectáculos, muere el músico Duke face Este, él pues tuvo varios reconocimientos, premios. Fueron los premios Juventud la semana pasada. Muere el músico John mayall amigo de Eric Clapton, que tocó con él, por cierto. Y pues era. La muy semana reconocido. pasada, ¿verdad? La semana pasada, sí. Sí, 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 leí algo de eso. Sale de el trailer del Guasón 2 para los que nos gustan los cómics. Muere la actriz Teresa Gimpera de España. Muere el actor Ray Lauder, el músico mexicano Genaro Palacios. Mueren los músicos Nel, de Nelon, Kelly Nelon, en un accidente aéreo. Muere la cantante Misia, ella era portuguesa. Muere la periodista de espectáculos Alicia Petty. La Comic Con en Estados Unidos. Robert Downey Jr. será el doctor Doom en los cuatro fantásticos, el villano. Adrián Uribe habla de su nueva película en Puebla, en la que será un presidente, el candidato más honesto. Así se va a llamar su película. La ¿Se va a grabar aquí en Puebla? Pues yo creo que vino a presentarla, pero la va a estar, ah. este, en, 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 me parece que en Ciudad de México. Es simpático, se, ¿no? Sí, Adrián Uribe. Adrián Uribe es muy simpático, su personaje del Vítor. Sí. La, la academia cambia, cambia conductores. Saca a los co-conductores y pone a Ricardo Casares y Vanessa Claudio y cambia de producción. por el está, teni está teniendo bajo rating de la academia. Y eso que ya van dos conciertos, cambiaron en la producción también. Se casan Nodal y Ángela Aguilar. Se especula Ajá, que Ángela sí. esté embarazada y por eso se casaron. Valga. Aniversario de la Hora Nacional, el día de ayer estuvo Humberto Vélez y hubo este, varios invitados. Llega la novela Aurora a la televisión, sale Trayer de la película de Bob Dylan. Amaya Montero reaparece cantando con Lady Gaga. Oye, y qué de manera de cantar de, la oreja, de Amaya Montero, la oreja de qué Van bárbara, mano. Yo la escuché. Canta, canta muy bonito. Qué bárbara, qué mujer. La, no, sí, la, la Oreja de Van Gogh, su agrupación. La Oreja de siempre, Van Gogh, sí, claro, claro. Si, siempre fue muy buena. No, buenísima, buenísima claro. Y en lo que han hecho, muy buena. Muere el actor Tommy Chiavo, él era brasileño, cayó del edificio de su casa, uh -huh. cayó desde el balcón, muere la hijastra de Slash, este músico pues, rockero, se puede decir que es rockero. Él? Muere la influencer Tammy Holland. Lo, de la casa de los famosos sale Paola Durante, que este, fue la primera eliminación y salió ella, que estuvo relacionada con el caso de Paco Stanley, igual que Mario Besares. En la casa de los famosos se, están, se está hablando de lo que pasó con Paco Stanley, se está hablando de. ¿Viste híjole, la de muchos, serie? De muchos temas muy fuertes. Todavía no la veo. La tendría que ver para que la comentemos porque no, no la he visto. En plataformas está. Que también, por cierto, la película Deadpool Wolverine está dando mucho de qué hablar por su publicidad. La película dicen que está muy buena. Y este Hugh Jackman y Ryan Reynolds estuvieron con El Escorpión Dorado en la entrevista. Salió la perrita más fea de Ryan Reynolds que se llama Peggy, que estuvo en la premier de la película. Y la película ha dado mucho de qué hablar esta de Deadpool después de que hubo Deadpool 1, Deadpool, Deadpool 2, Deadpool 3 y ahora será Deadpool contra Wolverine. En, y, y es una película que se, que se pone en clasificación C o más, porque tiene escenas. Yo cuando vi Deadpool, son escenas prácticamente, muchas son de sangre, de violencia, son fuertes. Ajá. Entonces la ponen en clasificación C o D. Sí, es que sí es una película muy fuerte. No sé si esta tenga escenas violentas, hay que verla, pero está dando mucho de que ver Deadpool. Y vienen los premios Emmy. Me parece que para septiembre vienen los Emmy, que se van a, a entregar a, a lo mejor de la televisión, y de series, películas y en general, y pues otras notas de, de espectáculos, porque pues ha habido mucho de qué hablar de los espectáculos. Esto de la, la relación de Gabriel Soto con Cecilia Galeano, al, al haber terminado con Irina Baeva, y su falsa boda que se casaron en una carmes que él dice que nunca se casaron ella dice que sí que le puso el cuerno con un productor de aventurera con un inversionista con un empresario ahora sí que los chismes de la farándula <laughs> literal pero pues como siempre da, da mucho de qué hablar y pues hay que hay que ver tanto la película de Joker, que por cierto va a estar Lady Gaga en la película, no lo mencioné, es la historia de el Guasón y de Harley Quinn, ya como pareja, y cuando el Guasón está en Arkham y quieren destruir Gotham, Ciudad Gótica. También de, de Ciudad Gótica ya hubo una serie. Hubo y una ha serie, a, sí, sí es cierto. La de Gotham. Sí, ha habido Gotham apariciones se llamaba. De Batman en, en, diversos, en diversos cómics. Y Intenté del, y verla de, y no, no, me, no me acomodó. Yo, yo soy de la época Estuvo... pasada de Batman blanco y negro. No me acomodé a verlo. Sí, es que de Batman no hubo series de los 60, de los sí, 90 esa po, es la pasadas época que a eso. Batman, la serie animada, Batman del futuro, las películas, los cómics. Eh, el actor la, creo que se las, llamaba Adam las caricaturas. West. Creo. Adam West, que, que, que ya murió. Sí, Adam West. Ese era el, Así es. el actor, fíjate. Adam en... West y y robin era burgward sí una serie muy antigua me tocó verla esa serie todavía muy buena y pues eran los, los, y, los trucos los, la, la forma en la que se a, la que animaban se los golpes salía un letrero ahí que decía el nombre del golpe y cosas de ese tipo no era hasta cierto la... punto muy Las onomatopeyas era muy cómico porque Adam West tuvo aparte participaciones en The Big Bang Theory Ajá. en los, los, los Simpsons creo que llegó a salir en Futurama, llegó a salir como su su caricatura, su parodia, y en The Big Bang Theory salió él, salió él, este, tuvo una participación especial ahí, y fue un actor muy reconocido. Bueno, es que esa serie fue muy reconocida. Los villanos también, Burgess Meredith, Julie Newmar, Lee Merriweather, este, la producción de William Dossier y Riada Napier, este, Stafford rip que fue el comisionado, Mage Blake, que salía como la nana de Bruno y de Ricardo. Tuvo. El que salía de Capitán Frío, ahorita no recuerdo el nombre. El Guasón fue César Romero. Ajá. Fue, fue la verdad una gran serie era muy buena, y, y de humor muy blanco, porque ya Batman la serie animada, ya tenía como un, más como ac, acción, digamos y era como más violenta, Batman del futuro, y esta de Batman de los 60, nunca tuvo violencia, era muy blanca, un humor muy blanco, muy chistoso, y, y muy bien hecha la verdad, todo, yo creo que todo lo que hacía Adam West, muy bien hecho, estuvo, estuvo también, y lo recuerdo porque tengo la película en DVD. La, 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 la película en la que sale El regreso de la Baticueva y sale Adam West, Burk Ward sale Julie Newmar. Esa también es muy buena película. Participación con, de Adam West también. Y, y vivía, cuando hizo esa película todavía estaba vivo. fíjate Vaya, muy pues buenos qué pro, buen recuerdo muy muy trajiste. programas, la verdad. Sí, la verdad, muy buenos programas. Quise, quise compartir por cierto hablando de recuerdos una foto del Club de la Buena Suerte. Ah, sí, la vi que me la mandaste. Recordando a, a Enrique Dimón, Enrique a, a, a Gloria Rubín, a, al Gurú, y a, y a varios que formaron parte del Club de la Buena Suerte que, que, que pues este programa ya, ya no ya no sería posible repetirlo ahora. Ya no, muchos, ya no, definitivamente. Eh, Enrique ya falleció y, y muchos de ellos pues siguen vivos pero ya, ya, ya tienen proyectos cada uno por separado entonces Bien. ya está complicado Armando Valerdi también fue parte de ese proyecto era, era muy buen programa de Club de la Buena Suerte Re, recuerdo que fui al foro estuve ahí en una visita del colegio estuvimos ¿Ah, sí? ahí <laughs> en, en lo que era TV3 ahora Canal 3 exactamente en TV3 muy muy buenos recuerdos la verdad y, y esa foto fue precisamente para para recordarlos bueno so, sobre todo recordar a Enrique que que tuvo su programa de radio también Enrique también Dimone, hizo radio sí y falleció por por covid hace tres años ya hace tres años bueno. sí hombre si sí, haciendo un recuento ahorita de las personas que cuatro fallecieron por covid cuatro ya cuatro, cuatro años razón ¿sí? cuatro Sí, yo estaba revisando mis datos clínicos y hace tres años me dio, pero sí, tienes razón, a mí me dio al año siguiente. Ah, bueno. 2021. ¿Qué más, don José? Te doy dos minutos más. Bueno, pues si, si da tiempo de... Ah, bueno, de lo, de lo internacional, se murió el político José María Peña. Maduro gana elecciones en Venezuela. Esto, hijo de, muchos países no lo aceptan todavía. No, hombre, hay irregularidades, tiene un, tiene un problema adentro de, y tiene un problema. Hay que están mal todavía en esa. Sí, tiene esa problemas serios, eh. Sí, va a haber que, va a haber que investigar ahí muchas cosas. Putin amenaza con armas nucleares y felicita a Maduro. La cumbre de las ciudades claro. en Estados Unidos. Algo inesperado pasó en África cayó nieve la semana pasada en África por el calentamiento global, esto nunca había pasado en, en ese país nunca, hasta ahora la tormenta Gaemi en Asia la... Trump testifica ante el FBI por su atentado y muere el escritor Miguel de Grecia que era era un príncipe era también, primo no o era sobrino príncipe. de la reina y si da tiempo Sofía, de lo... ¿verdad? me parece que sí era, era, tenía un parentesco con la reina. Sí, 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 tenían, tenían y, este, algo de familia. Y de lo nacional. Bueno, ah, bueno, esta noticia también tiene que ver con lo internacional. La detención de Mayo Zambada, y ya dijo el hijo bueno, del chapo, claro. es nacional, nacional e internacional, porque también se dio la semana pasada. Así y sigue es. habiendo varios asuntos ahí que se están comentando. Y el dinosaurio que se robaron de la exposición Jurassic World en la Ciudad de México. Te llevaron un, un dinosaurio metálico la semana pasada. ¿En, ¿no? ¿En serio? <laughs> sí. No, no, no. De que costaba dos millones de pesos el dinosaurio. Eso solo Parece en este país, parece, eh. parece chiste, pero es real. Bueno. Muy bien. Y de la ciencia el meteoro que pasó por Nueva York también la semana pasada. Hablando de ciencia los pues ahora sí que, como dije el otro día, los, los fenómenos para Jaime Mausán. Y dos noticias rápidas, se murió el empresario Jorge Conde de Santa Clara. Ah, el fundador de Santa Clara. El fundador y el político Jorge Alberto Rivera también. Él se habla de que trabajó con Calderón, fue abogado, trabajó en la fiscalía y murió la semana pasada. Jorge Alberto Rivera. Bueno. Y pues fueron, fueron las notas destacadas de la semana pasada, en, entre muchas otras, porque pues hay, mucho, hay muchas cosas que, ha habido que han sido polémicas, otras no. Las, las tendencias, que se murió también el, el creador del, del tiramisú apenas. Entonces, pues ha, ha habido muchas cosas de que de qué hablar en todo sentido. El tiramisú. No sabía yo que había un inventor del tiramisu Yo tampoco hasta, hasta ahora me entero que, que había sido el creador del tiramisú ahora que se murió. Tiene un nombre un nombre raro, es es que era italiano, entonces los italianos se ponen apellidos muy raros. <laughs> pues se los ponen en italiano. Esa es la cuestión. Sí, literal, <laughs> literal sí, sí, porque... Y su... y su nombre también era en italiano, tanto el nombre como el apellido. Está bien. Don José, nos vamos. Bueno, muchas nos gracias. Vemos la... la próxima semana todavía, pues grabaremos desde aquí. Dos semanas y el 16 es cuando me voy a España, el 19 ya grabaríamos desde allá. Bueno, me parece muy bien, lunes 19. Va. Vale. Ya platicaremos viaje. también. Gracias. O sea, de ah, de no, bueno, nos vemos Gracias. la próxima semana todavía. Sí, todavía. Gracias, José. Saludos ah, a la familia. Adiós, Gracias adiós. igualmente. Adiós.